Al final, en los últimos días fueron verdaderamente duros, porque íbamos descubriendo todas las referencias espaciales que nos había dado el general Nestares, y estábamos convencidos que los teníamos allí, que los íbamos a encontrar. No aparecen restos humanos y, por lo tanto, para nosotros llega un momento muy frustrante, porque no, nuestro objetivo principal era localizar los restos de Dioscoro Galindo. Así que yo reconozco que me sentí muy mal, muy hundido. Incluso lo manifesté públicamente. Me dejé llevar por los sentimientos, la tensión de aquellos días, cuando tenía que haber esperado.